Gracias, presidenta. Mire, afirmar que la economía de Castilla y León es poco dinámica creo que es un lugar común o compartido por buena parte de la Cámara. Que año a año perdemos peso en el conjunto nacional, creo que solamente hace falta ver la evolución del PIB. Mirando la evolución histórica del PIB, en la que hemos crecido bastante menos que la media nacional, salvo momentos puntuales como los años 2009, 2011 o 2016, dan fe de ello. Y sobre todo, mire, tuvimos un momento crítico que fue cuando nosotros crecíamos al 1,7%, mientras que España estaba creciendo al 3%. Ya sé que estos datos no son exactamente los mismos que tiene usted, que no los comparte, pero es que tengo la fea costumbre de creerme las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? En 2017 tuvimos un grave problema, que fue la agricultura, pero además tuvimos problemas con la producción de energía, tuvimos problemas con la exportación de coches, pero ahora estamos en 2018 y con los datos del INE somos una de las comunidades autónomas que menos crecemos. De acuerdo con los datos del segundo trimestre, podríamos ser los últimos, porque nos da un crecimiento del 2,1%. Ya sé que no coincide, insisto, con sus datos, son los del INE. ¿Cuáles son las causas de que Castilla y León esté entre las comunidades autónomas cuyo Producto Interior Bruto crece menos en 2018? Gracias. Para contestar, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Bueno, señor Mitadier, yo pensé que me preguntaba por las previsiones que han hecho los analistas, no por los datos del INE, pero bueno, es igual. Usted se suele creer antes al INE y también a los de las previsiones, cuando ya sabe que, porque el INE del año 2018 no ha sacado ningún dato, ninguno. El INE, ninguno todavía. El primero que saca es en marzo del año que viene. Bueno, no sé si en marzo efectivamente saca la primera estimación. En marzo del 19, la primera estimación del 2018. Luego, todavía no hay datos del INE, lo único que hay son previsiones. Y yo le digo, como dice don Antonio Pulido, que es un profesor al que usted conocerá, que no debería nunca tomarse como una valoración certera de futuro. Y que además es ingenuo creer en las predicciones como datos precisos e inmutables. Está claro que lo que usted me ha dado, unos datos del INE, que son estimativos, era para el 18, y yo le digo que los datos que tiene la Junta de Castilla y León son igual de buenos, y es lo único que le puedo decir, y si quiere seguimos hablando. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel Martínez. Señora consejera, lamento decirle que está usted en el País de las Maravillas, como Alicia, porque está usted, no ha tenido en consideración cuál es nuestra serie histórica. Mire, hay un dato que es muy significativo. En 2016, España recuperó la riqueza que había perdido con la crisis. Castilla y León todavía no la ha recuperado. La participación en el Producto Interior Bruto de los salarios es tres puntos por debajo de la economía española. Eso nos dice, que, entre otras cosas, que tenemos un mercado laboral de los menos dinámicos de España. Además de decirlo yo, lo dice el CES. Pero además, cada dato que está saliendo es negativo. Estamos hablando de que las exportaciones, que están en manos fundamentalmente de 25 empresas que representan el 75% de nuestras exportaciones, de las cuales el 50% es material de transporte, tenemos un verdadero problema de dependencia de muy pocas, y eso hace que en el año transcurrido nuestras exportaciones no estén evolucionando como las españolas. En definitiva, no hemos cambiado sustancialmente el modelo. Este es el problema. Dependemos de una manera absolutamente demoledora de la demanda interna. Tenemos una economía que crece a dos velocidades. Señor Mitadiel, tiene que terminar. Acabo, presidenta. Y lo único que le quiero decir es que hay que cuestionar la eficacia de las medidas que están tomando porque no cambian en absoluto la realidad. Le pido que valoren, que midan para conseguir que podamos saber qué eficacia tienen las medidas que están tomando y poderlas cambiar. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía.
Gracias, presidenta. Mire, se refiere a datos del INE, no sé exactamente muy bien de qué años, porque el INE lo cambia cada poco tiempo. En 2015, por ejemplo, esta legislatura, primero nos da un incremento del 2,9. Luego lo reduce al año siguiente el 2,5 y luego en el 18 al 2,7, nos lo vuelve a subir. En el 2016, primero nos da un 3,3 y en la segunda revisión que hace nos da un 3,6. Esto es lo que ha ocurrido en esta legislatura hasta ahora, que son los datos del INE. Para 2018, nosotros estimamos que el PIB se va a incrementar en el 2,7 y estas previsiones de momento se van cumpliendo. No tiene razón en que las exportaciones no hayan evolucionado bien. Estamos hablando de que en el año 2016 fue un año récord de exportaciones. El 17 bajaron un poco y en el 18 se están recuperando y están creciendo. El índice de producción industrial en el año 2018 se está recuperando a tal ritmo que ahora mismo, el último mes de agosto, éramos la cuarta comunidad donde más había crecido en términos interanuales el IPIB y la primera en el incremento del mes de agosto. Luego es verdad que Castilla y León se está recuperando. Pero es que es igual, en el índice de cifra de negocios de la industria, Castilla y León se acelera y España se desacelera. Igual ocurre con los pedidos de la industria. Se acelera Castilla y León y España se desacelera. En la cifra de negocios, en la licitación de obra pública, le estoy dando en las exportaciones totales, nosotros nos estamos acelerando y España se está desacelerando. Y así, o en el índice de confianza empresarial armonizado. Todos estos indicadores, más otros cuantos que le puedo dar, la importación de bienes de consumo, el crédito hipotecario, los índices de precios de vivienda, el consumo de gasolina, las matriculaciones de turismo, las matriculaciones de vehículos de carga, las exportaciones, como le he dicho. Y sobre todo, mire, todo esto está muy bien, todos los indicadores, y son del INE, no son de Castilla y León, pero todo esto nos lleva a una tasa de paro, y esto sí que es así, del 12%. En el último semestre, según datos de la EPA, la tasa del 12% frente a una diferencia de más de 3 puntos con respecto a España. Y esto son realidades y no son previsiones, señor Mitadiel. Y esto es lo auténticamente importante, la riqueza al servicio de las personas y al servicio de la reducción del desempleo. Muy bien.